Hola, ¿qué tal, parceros? Espero la estén pasando súper bien. En el día de hoy les vengo a enseñar a cómo saltar la cuenta de Google en cualquier dispositivo móvil Samsung, ya sea Android 13, Android 14, Android 15. Esto se va a poder solucionar de una manera muy fácil y sencilla, sin necesidad de pagar o comprar alguna herramienta ni nada de eso. Así que empezamos. Bien, muchachos, para poder saltar la cuenta de Google en esos dispositivos, tenemos que tener en claro de que el teléfono tiene que estar recién formateado, no haber puesto ninguna red Wi-Fi. Y lo segundo que hay que saber es tener la referencia del dispositivo, en este caso este es un A05, y sabernos la referencia completa. En este caso casi siempre está aquí abajo en la tapa, en la parte de atrás, y si no está, ya les enseño cómo vamos a saber cuál es de nuestro equipo. Aquí lo tenemos, como pueden ver ustedes, es un A057M. Está la versión que tenemos que buscar nosotros, SMA057M, esa es la que tenemos que buscar nosotros. Entonces, muchachos, si no, en la parte de atrás no nos aparece, lo que vamos a hacer es vamos a apagar nuestro dispositivo móvil, y de esta manera vamos a tener que tener conectado un cable a la computadora para así hacer transferencia de datos, ya que vamos a entrar a modo recovery. Si ustedes saben entrar a modo recovery de otra manera sin necesidad del cable, lo pueden hacer. Vamos a oprimir volumen hacia arriba, power, y metemos el cable. Soltamos power cuando salga ya el Galaxy. Y aquí ya estamos, ¿vale? Dentro de acá vamos a ver un montón de opciones, pero aquí vamos a ver también la referencia. En este caso, aquí la tenemos, es un A057M. Ahí la tenemos. A partir de aquí, es que no me enfoca. A057M. Ahí la tenemos. Son esas cuatro primeras que la van a hacer. A ver ustedes ahí también, dependiendo de la referencia de su dispositivo. Y aquí arriba también aparece, es un A05S, para que lo tengan en cuenta. Ya teniendo esa información, pues simplemente reiniciamos. Y ahora sí, vamos con la segunda parte para hacer el saltado. Y bien, muchachos, ya para la parte 2 vamos a necesitar de una computadora. Sí, este método se necesita computadora. Como les dije, no vamos a comprar ningún programa ni a pagar nada en lo absoluto. Vamos a necesitar de este programa que se llama Odin. Los enlaces estarán aquí abajo en la descripción para que descarguen Odin. Una vez descargado, pues descomprimimos con el programa que tengamos y nos va a quedar esta carpetita. Este archivo ya lo necesitamos, si quieren lo eliminan. Dentro de este archivo vamos a conseguir este programita que se llama Odin. Doble clic para ejecutarlo. Si nos sale este aviso, tan solo le vamos a dar aquí en aceptar y tenemos esta bonita interfaz de Odin. Ahora, ¿qué es lo que siguiente que tenemos que hacer? ¿Se recuerdan que les pedí la referencia de su teléfono, que les enseñé a que la guardaran? Bien, vamos a tener que descargar su sistema operativo oficial y actualizado. ¿Cómo vamos a hacer esto? Fácil. Nos vamos a ir al segundo enlace que les dejaré aquí abajo en la descripción, al cual lo llevará a mi página para que puedan ir a la página de SanFW a través de código. En este caso, yo aquí ya la tengo abierta. Una vez abierta la página de SanFW, simplemente vamos a desactivar, si tenemos bloqueador de anuncio, activarlo para que nos funcione completamente. Aquí tenemos dos opciones, muchachos. Conectar el dispositivo y que no lo detecten en el llegado caso que ustedes no se sepan la referencia del equipo, o haciéndolo a través, como les dije. En este caso, la referencia es un A05 7M. En este caso aquí lo tenemos, un A05S. Tan solo vamos a dar un clic y le vamos a dar enter. Aquí ya nos va a buscar a nosotros lo que viene a ser los sistemas operativos y los países. En este caso detectó que es de Latinoamérica. En este caso yo soy de Colombia. Yo voy a agarrar una compañía completamente libre, que sería esta. Si ustedes son de Chile, eligen la que ustedes deseen. Argentina, Bolivia, si son de México, y en este caso Colombia, vamos a tener que elegir esta. Una vez dentro, vamos a agregar siempre, muchachos, o a elegir siempre la última versión y posiblemente la que sea con Android 15. En este caso yo voy a descargarla. Tan solo vamos a dar un clic. Una vez dado clic, nos envía para acá y aquí vamos a tener que descargarlo. En este caso yo recomiendo hacerlo con el server desde el navegador a través de acá, o con el que usted le permita descargar, muchachos. Esto también va a depender muchísimo, pero muchísimo, de la velocidad de su internet. Yo tengo un buen internet, así que no tardará sino un par de minutos en descargar el archivo. Pesa 5 GB, así que asegúrese que su computadora tenga buen almacenamiento. Y bien, muchachos, ya una vez descargado, lo tenemos aquí en la parte de arriba. Simplemente nosotros podemos, pues, abrirlo. Yo en este caso lo voy a pasar para mi escritorio para que ustedes lo vean. Voy a minimizar esto. Aquí lo tenemos, muchachos. Simplemente lo único que tenemos que hacer es igualmente extraerlo con el programa que tengamos para extraerlos. Si no lo tienen, dejaré WinRAR también aquí abajo en la descripción, que es este que está acá. Y una vez extraído, igualmente nos queda una carpetita, esto para un lado, y dentro de esta carpeta vamos a tener un par de archivos. No todos los vamos a utilizar, pero si se fijan, cada uno tiene una inicial: AP, BL, CP, CSS. Vamos a abrir nuevamente el programa Odin que lo tenemos acá, y si se fijan, tenemos las mismas siglas. En este caso vamos a darle en BL, vamos a buscar los archivos. En este caso está en escritorio, aquí lo tenemos, el sistema operativo que extraímos, la carpeta, y buscamos la que comience con BL. En este caso aquí la tenemos, le vamos a dar a abrir y aquí a empezar a cargarse. Todo esto depende de la memoria, su computador, la velocidad. Listo, vamos luego con la CP, seleccionamos CP,
abrir. Recuerde que son con las mismas siglas, CSC, aquí, clic, abrir. Y por último, vamos a abrir la AP. Esta la abro a lo último, muchachos, porque es la que contiene el sistema y la que más pesa. Por lo tanto, aquí posiblemente el Odin le diga no responde o se intente cerrar. Ustedes no priman nada, no cierren, no acepten. Ven, aquí dice no responde, porque el programa pues prácticamente tiene que cargar un archivo pesadísimo. Como les digo, esto ya depende de la velocidad de su computador. Igualmente, si ustedes tienen el mismo teléfono, un A05S, yo les dejaré aquí abajo en la descripción también el sistema operativo para que lo puedan descargar. Y bien, muchachos, una vez ya tienen que aparecer cada uno así con estas letras aquí en esta parte. Vamos a ir aquí a Auction, vamos a tener Auto Remarcado y F.ResetTime. Marcado también. Ya con eso, muchachos, nosotros tenemos para comenzar la instalación. Pero antes de eso, tenemos que preparar el celular y meterlo en modo descarga o en modo downloading. ¿Cómo lo vamos a hacer? Simplemente tenemos que apagar nuestro celular. Pero antes de eso, les voy a verificar que aún tenemos el bloqueo del dispositivo. Voy a darle aquí en iniciar. Voy a darle aquí aceptar todo. Recuerdo que esto tiene que estar completamente formateado y no tener agregado ninguna red Wi-Fi. Y aquí dice que se intentó la autorización. Entonces vamos a irnos para atrás. Ya he comprobado esto para que ustedes vieran. Entonces lo único que tenemos que hacer es vamos a apagar nuestro dispositivo móvil. Ahí apagamos. Esperamos hasta que se apague. Y para eso también vamos a necesitar nosotros, muchachos, una USB. En este caso, este cable USB tipo C tiene que estar conectado a nuestra computadora antes de conectarlo al dispositivo. En nuestro dispositivo vamos a oprimir volumen arriba y volumen hacia abajo, los dos al mismo tiempo. Así, así. Y luego vamos a conectar nuestro cable USB que ya esté conectado a la computadora. Mantenemos presionado y aquí entraríamos a el modo downloading. Una sola vez volumen hacia arriba y ya estaríamos nosotros preparadísimos para el modo downloading. En nuestra computadora nos va a detectar el dispositivo, como pueden ver ustedes en la parte de aquí, que aparece como verdecito, como dice como COM7, usted le puede decir con 4, con 3. Eso varía porque es del puerto de la computadora, eso no se preocupen si es diferente. Si a ustedes no lo detecta, yo les sugiero también instalar los drivers de Samsung, que se los dejaré aquí abajo en la descripción, que son los controladores. Es muy fácil, lo descargan, le dan siguiente a todo y se instalan. Ya teniendo esto en cuenta, que nos lee aquí, simplemente le vamos a dar aquí donde dice Start. Muchachos, aquí va a empezar el proceso de actualización del dispositivo. Les recuerdo que solo podemos actualizar, más no retroceder la versión o sistema operativo, porque cambiamos su BIN y eso no está permitido para Samsung. Este proceso puede tardar un poco, así que yo simplemente lo voy a poner en cámara rápida y cuando ya esté terminando, pues continuaremos. Vale, muchachos, una vez ya pase el proceso, va a decir que pass y reset. Si a ustedes les sale file o les sale un rojo, les digo que tienen que darle botón de volumen hacia abajo y power para reiniciar el dispositivo móvil otra vez en modo downloading. Tienen que volver a tratar de ingresar, ya que posiblemente se hayan quedado sin sistema operativo. Cambien de cable USB, traten de usar el original o uno que sea de muy buena calidad, ya que les puede pasar ese error. Si a ustedes les pasa, así que dice como el mío, reset y pass, significa que vamos bien por este proceso, por este paso, muchachos. Como les digo, esto puede tardar un poco, aquí el dispositivo móvil se va a formatear. Igualmente voy a esperar a que pase aquí un par de segundos y ya continuaremos. Vale, muchachos, una vez el dispositivo móvil haya encendido, nos va a encender con esta nueva interfaz de color. Recuerdan que la otra era blanquita, era completamente distinta. Aquí ya podemos nosotros desconectar el dispositivo móvil de la computadora. Y con esto prácticamente ya tendríamos saltado el paso de cuenta de Google. Sorprendentemente con esto ya lo tendríamos. Así que vamos a comprobarlo. Vamos a darle aquí en inicio. Que vamos a aceptar todo. Y de paso quedamos con el dispositivo móvil completamente actualizado, ¿no? Es una versión que también está bastante bonita. Es muy parecido todo. Tan solo vamos a dar aquí. Vamos a darle aquí en omitir. Como pueden ver ustedes, ya nos permite omitir. No hicimos ningún paso extra, muchachos. Vamos a darle siguiente a todo. Omitir. Saltar de todos modos. Vamos hasta aquí abajo. Vamos hasta lo último de lo último. Aceptamos términos. Aquí ya es preferencia de ustedes cómo lo quieran configurar. De hecho, yo aconsejo volverlo a formatear para que no les vaya a pedir cuenta de Google en llegado caso que conecten a Wi-Fi o algo así. Ya les voy a enseñar de la mejor manera que la podemos hacer nosotros. Vamos a la acá en inicio. Y como pueden ver, aquí ya el teléfono está iniciando, muchachos. No tuvimos que pasarle ningún programa ni pagar nada en lo absoluto. Yo estaré subiéndoles exclusivamente para cada equipo este video también, para que puedan disfrutar de sus dispositivos móviles Samsung. Aquí, muchachos, lo único que nos queda a nosotros, vamos a conectarnos a una red Wi-Fi. Rapidín. Y aquí ya estando conectado a la red Wi-Fi, vamos a irnos para atrás. Vamos nosotros a buscar el navegador. Puede ser ya sea este o preferiblemente Google Chrome.
que es como la mejor opción. En nuestro navegador vamos a poner N, así como se dice este canal, o Nefreomar, NFM New, lo vamos a poner así, muchachos. También lo podemos buscar directamente de YouTube. Aquí tenemos el canal de NFM New, creo que tenemos. Entramos en él, nos va a enviar para YouTube. Aquí nos va a aparecer aquí información del canal, justamente acá. Y vamos a seleccionar esta web. Puede que cambie este enlace, el que sea, pero vamos a seleccionar esta web que tenemos acá. Sale que OK. Y aquí, muchachos, vamos nosotros a entrar. Ya les digo a cuál opción la que nos va a servir a nosotros. Vamos a detectar términos. Vamos a buscar justo esta opción que parece así, exactamente igualita a esta. Aquí le podemos dar suscribir si queremos más notificaciones. Y entramos justamente a esta. Vamos a buscar nosotros la casilla, muchachos, que tenga aquí ajustes. Y vamos a darle a otro donde dice abrir ajustes. Y aquí se nos abren los ajustes del dispositivo, muchachos. Esta es la mejor manera para poder ingresar, ya que entramos a través de un código. Ahora lo que tenemos que hacer nosotros, muchachos, es buscar la manera de restablecer nuestro equipo. En este caso aquí podemos buscar nosotros restablecer o restaurar. Aquí, restablecer. Restablecer. Restablecer ajustes de fábrica. Y nos dice que se va a formatear todo completo. Vamos a darle que sí. Eliminar todo. Y aquí el dispositivo móvil se va a empezar a formatear, muchachos. Aquí el proceso va a ser bastante largo. Se va a tener que reiniciar, formatear, volver a iniciar desde cero. Para que a ustedes les salga, pues, lo que viene a ser la ventanita que nos salió ahorita de colores. Y darle siguiente, siguiente a todo. Y así quedar 100% seguros que el dispositivo móvil quedó completamente desbloqueado, muchachos. Así que yo voy a hacer aquí un pequeño corte y cuando esté ya iniciando, pues continuaremos. Vale, muchachos, aquí el dispositivo volvió a iniciar. Vamos a rápidamente aquí al iniciar a todo. Voy a poner esto en cámara rápida. Y listo, muchachos, ya el dispositivo queda completamente libre y actualizadísimo. De hecho, quedó bello. Así que, muchachos, espero les haya gustado, espero les haya encantado. No olvides regalarme su poderoso like y su poderosa suscripción. Comentar aquí abajo en la caja de comentarios si te funcionó, si no te funcionó. Tenemos un grupito aquí de WhatsApp por si quieren agregarse, entrar a hablar, lo que necesiten. También tenemos ya cuenta de TikTok, estamos transmitiendo todos los días. La dejaré también por aquí abajo, muchachos. También tenemos saltado de cuenta para Xiaomi fresquísimo. Se los dejaré también el enlace por aquí abajo en la descripción y por aquí en pantalla al final del video. Así que conmigo en todos mis videos, no me gusta demorarlos y hasta la próxima, muchachos. Bye, bye.